Come on, let's give the Lord a hand. Vamos a darle al Señor. Come on, praise His name. Vamos, glorifique su nombre. Give God some glory. Dele a Dios gloria. Because He is worthy. Oh, dele gloria. He's the great I am. Él es el gran yo soy. He's the beginning and the end. Él es el comienzo, el principio y el fin. Omega. Él es el alfa y el omega. He's the first and the last. Él es el primero y el último. He's El Shaddai. Oh, él es He's el El Shaddai. Oh. He is Jehovah Rapha. Él es Jehová Rafa. Jehová Jireh. He's Jehovah Nissi. Él es Jehová Nissi. He's the great I am. Él es el gran yo soy. Oh, isn't he a great God? ¿Qué no es un gran Dios? He's God Almighty. Él es el Todopoderoso. And the greatest part of it all. Él es Dios Todopoderoso. That he's our Father. Y es nuestro Padre. He's our Father. Es nuestro Padre. Come on, give the Lord a hand one more time. Vamos, dele al Señor un fuerte aplauso una vez más. I'm just grateful this morning. Nomás estoy agradecida esta mañana. You know, I've just been really meditating on God. Simplemente he estado nomás meditando en Dios. And how good He is. Y en lo bueno que Él es. And how I don't deserve. Y cómo no merezco. How good He's been to me. De lo bueno que Él ha sido conmigo. I always ask the Lord, one of my prayers is, don't ever let me forget where you took me from. Una de mis oraciones es, no dejes que me olvide de donde tú me sacaste. Don't ever let me forget the wretched sinner. No me dejes que me olvide que era una pecadora. And where you took me from. Y de donde tú me sacaste. Keep it fresh in my mind every day. Manténlo fresco en mi mente cada día. So that I'll remain humble. Para que yo sea humilde. And grateful. Y agradecida. And loyal. Y leal. To God. A Dios. And to our founders. Y a nuestros fundadores. To our ministry. Y a nuestro ministerio. Amen. Amen. I want to thank the Lord this morning. Quiero darle gracias al Señor en esta mañana. For Victory Outreach International. Por Alcance Victoria Internacional. For Pastor Sunny and Sister Julie. Por Pastor Sunny y Hermana Julie. I want to thank the Lord this morning. Quiero darle gracias al Señor en esta mañana. For my spiritual parents. Por mis padres espirituales. Pastor Ed Morales. Pastor Ed Morales. Mama Mitzi Morales. Hermana Mitzi Morales. And I'm also really grateful for this new season in my life. Y también estoy muy agradecida por esta nueva temporada en mi vida. When one of the hardest times of my life was losing my pastor. Una de las cosas más difíciles en mi vida fue perder a mi pastor. And I remember one time I was with Sister Mitzi. Y yo me recuerdo en una ocasión estaba con Sister Mitzi. We were actually in Spain. We were going to be speaking. Y estábamos preparándonos para predicar. I don't know if you remember this, but no sé si se acuerda de esto, pero I got a spanking over there. Me dieron una reprendida ya. I remember I was just feeling really down. Y me recuerdo que me sentía muy mal. And I said, I'll never call another man my pastor again. Y dije, nunca más voy a volver a llamar a ningún otro hombre mi pastor. And she looked at me. Y ella me miró. And she said, don't ever say that again. Ella dijo, nunca digas eso. God is sovereign. Dios es soberano. And he knows what he's doing. Y él sabe lo que él está haciendo. Well, bueno, today, hoy, I can say, yo puedo decir, that I have found a man and a woman que yo he encontrado un hombre y una mujer in Victory Outreach Whittier, en el Alcance Victoria Whittier, that I can call my pastors, que yo puedo llamar mis pastores, and I'm just grateful because God is good. Y soy tan agradecida porque Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. I want to thank the Lord for my husband. Quiero darle gracias al Señor por mi esposo. My leader, my mentor. Mi líder, mi mentor. And for my children. Y por mis hijos. Thank you for always supporting me. Gracias por siempre respaldarme. For loving me. Por amarme. And the fact that I get to be your mom is one of the greatest things. Y el hecho que yo soy su madre es algo muy grandioso. Praise the Lord. And last but not least. Y por último. To all our steering committee. A todo el comité de las mujeres. My heroes in the faith. Mis héroes de la fe. Praise the Lord. Amen. Gloria a Dios. Amen. Amen. Today I'll be speaking from the book of Hebrews. Hoy estaré hablando del libro de los Hebreos. The purpose of the book of Hebrews being written was to present the sufficiency and superiority of Christ. El propósito del libro de los Hebreos es de presentar una suficiencia y superioridad de Cristo. The author is unknown.
El autor es desconocido. Nevertheless, the author was speaking to Hebrew Christians. De cualquier manera, el autor estaba hablando a cristianos hebreos. Possibly second generation Christians. Posiblemente la segunda generación de cristianos. Of whom some were considering returning to Judaism. De cuales algunos de ellos estaban considerando regresar al judaísmo. It could have been immaturity stemming from a lack of understanding biblical truths. Pudo haber sido inmadurez de una perspectiva de no poder entender las verdades bíblicas. You see, these particular set of Christians. Si este grupo particular de cristianos. These Jewish Christians. Esos cristianos judíos. They were undergoing fierce persecution. Estaban yendo por persecución fuerte. Socially and physically. Socialmente y física. From both their own people, the Jews. De dos partes, su propia gente, los judíos. And also from the Romans. Y también de los romanos. You see, Christ had not yet returned to establish his kingdom. Sí, Jesucristo no había regresado todavía para establecer su reino. And the people needed to be reassured that Christianity is true. Y la gente necesitaba ser reafirmada que el cristianismo era verdadero. And that Jesus was indeed the Messiah. Y que Jesús era verdaderamente el Mesías. And that's why the author. Y es por eso que el autor. Chose to reference back to those that marked the world with their acts of faith. Decidió de hacer referencia a aquellos que marcaron al mundo con actos de fe. They marked the world with their acts of faith in spite of persecution, rejection, abandonment, and even death. Marcaron al mundo con actos de fe, de persecución y a través de la Biblia. The author takes them back in time to remind them that they were called to have a greater and deeper faith. El autor los lleva para atrás y les recuerda que deberían de hacer grandes actos de fe. They were called to have biblical faith. Eran llamados a tener fe bíblica. Transformational faith. Fe transformacional. Let's pray. Oremos. Father, I thank you for today, for your Son, and for your Holy Spirit. Padre, te doy gracias a ti por tu Espíritu Santo, por tu Hijo. God, you know I cannot do this without you. Dios, tú sabes que no puedo hacer esto sin ti. And I don't want to do this without you. Y no quiero hacer esto sin ti. My dependence is on you. Mi dependencia está en ti. Use me as a mouthpiece today. Úsame como un instrumento hoy. To deliver your word. Para poder traer tu mensaje. We pray for a transformational message. Oramos por un mensaje transformacional. For transformational faith. Por una fe transformacional that will move us into miracle territory. Que nos pueda mover hacia un territorio de milagros. We give you the honor and the glory. Y te damos la honra y la gloria. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 You may take your seats. Puede tomar sus asientos. I'm sure that many of you have heard of the Hall of Fame. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado el Salón de la Fama. Have you ever wondered why it was established? Si alguna vez se ha preguntado por qué fue establecido. The Hall of Fame was established in 1939 by a gentleman named Stephen Clark. El Salón de la Fama fue establecido en 1939 por un hombre llamado Stephen Clark. Clark sought to bring tourists to a city, his city. Clark buscó de traer turistas a su ciudad. Which was Cooperstown, New York. La cual era Cooperstown en Nueva York. This city was hurt by the Great Depression. Esa ciudad estaba lastimada por la Gran Depresión. And it reduced the local tourist trade. Y redujo a aquellos que venían como turistas. And it devastated the local industry. Y eso trajo una devastación a la industria local. And he took it personal. Y él lo tomó personal. You know, he was a wealthy man. Él era un hombre de dinero. He was established, he was set. Él estaba establecido, estaba bien. The economy, if, you know, it didn't affect him. La economía no le estaba afectando a él. But he took it personal. Pero lo tomó personal. That it was his hometown. Que era su propia ciudad. It was his people that no longer had hope or faith to believe in anything futuristic. Era su propia gente que no tenían esperanza de pensar en algo futurístico. All they saw was that their hope was gone, and their vision of a great future was now just a smeared portrait of despair. Todo lo que ellos miraran es de que el futuro estaba perdido y solamente tenían una foto ahí rasgada.
cascada de desánimo. And he knew he had to do something about it. Y él sabía que él tenía que hacer algo al respecto. So he established the Hall of Fame. Entonces él establece el Salón de la Fama. And even though he passed many years ago, y aunque ya esto ha sido pasado por muchos años, what he established has not only remained, but it's become a mark in our past, present, and future. Lo que él estableció no solamente permanece, sino ha sido un punto de referencia para nuestro pasado, presente y futuro. A city that was devastated, una ciudad que fue devastada, that was desolate, que estaba desolada, hopeless, sin esperanza, no hope for a future, que no tenía un futuro, una esperanza, un futuro, is now known, ahora se conoce, for the National Baseball Hall of Fame, por el equipo de béisbol, el Salón de la Fama, and it, since 2018, desde el 2018, it averages over 260,000 visitors a year. Tiene alrededor de 260,000 visitantes al año. I'm going somewhere with it. I'm not preaching about Stephen Clark today, amen. Estoy yendo hacia un lugar. No estoy predicando de Stephen Clark ahora. Let's go back to the author of the book of Hebrews. Regresemos al autor del libro de los Hebreos. Remember who he was speaking to. ¿Recuerda a quién él estaba hablando? There was some considering going back to Judaism. Habían unos considerando regresar para atrás al judaísmo. Because of persecution. Por la persecución. And they needed to be reassured. Y necesitaban ser reafirmados. They were looking at their city and it was desolate. Estaban mirando a su ciudad y estaba desolada. All they felt was despair. Todo lo que sintieron era devastación. They needed to be reassured. Necesitaban ser reafirmados. So the author says, "Let me reassure you." Entonces el autor les dice, "Deje los reafirmo." Because in the body of Christ, porque en el cuerpo de Cristo, we have our own hall of fame. Tenemos nuestro propio salón de fama. Except we call it the hall of faith. De hecho, nosotros le llamamos el salón de la fe. And this hall of faith was established in Hebrews chapter 11. Y este salón de fe se establece en Hebreos capítulo 11. The author took it personal. El autor lo tomó personal. That those that Christ had died for were considering going back. Que aquellos por los cuales habían muerto por Cristo, unos que estaban considerando regresar. And we want you to know this morning, y queremos que sepa esta mañana, that we take it personal. Que lo tomamos personal. We take it personal. Lo tomamos personal. When some are considering going back due to persecution. Cuando algunos están considerando regresar por la persecución. We take it personal when some want to go back because of trials or temptations. Lo tomamos personal cuando unos quieren regresar por pruebas o tentaciones. I'm here to remind you this morning. Estoy aquí para recordarte esta mañana. That God is real. Que Dios es real. Christianity is real. Que el cristianismo es real. I want to reassure you. Quiero reafirmarte. That Jesus is real. Que Jesús es real. That he's the Messiah. Que él es el Mesías. He's the soon coming King. Él es el rey que viene. He's coming back. Él va a regresar. I said he's coming back. Dije él va a regresar. He's coming back to establish his kingdom. Él regresa para establecer He's coming reino. Back for you and for él me. Él va a regresar por usted y por mí. I want to be ready when he comes Yo back. Quiero estar listo cuando I él venga. I don't want to get caught off guard. Yo no quiero que se me sorprenda. I don't want to be asleep. Yo no quiero estar dormida. But I want to be walking in the walk of faith. Pero quiero estar caminando en un caminar de fe. I chose referencing to the Hall of Faith because of what and why it was established. Decidí escoger y hacer referencia al Salón de la Fama por lo cual fue establecido. The Hall of Fame consists of individuals who were chosen by a group of electors to mark their fame in their field. El Salón de la Fama fue diseñado por un cierto grupo que eligieron a personas las cuales habían hecho hechos grandes. Well, our Hall of Faith, our walk of faith. Bueno, nuestro salón de la fe, nuestro caminar de fe. It's a list of individuals who were chosen by God. Es una lista de individuos cual fueron escogidos por Dios. To mark their faith. Para marcar su fe. In their field. Y su campo. Will you and I leave a mark in this world? Cuando usted y yo dejemos una marca en este mundo. Will we be considered to be added to this list? Seremos considerados ser añadidos a esta lista. Of individuals that made a mark because of their faith. Hay individuos que dejaron una marca por su fe. Today I want to look at individuals that they left a mark. Hoy yo quiero nombrar individuos que dejaron una marca. Not just any mark. No solamente cualquier marca. Not just, you know, Rosanna was here. No solamente Rosanna estuvo aquí. But Rosanna walked by faith. No, pero Rosanna caminó por fe.
That kind of faith. Ese tipo de fe. In Hebrews chapter 11 verse 1. En Hebreos capítulo 11 verso 1. The word says to have faith is to be sure of things we hope for. La Biblia dice es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. To be certain of things we cannot see. De estar seguro de cosas que no podemos ver. For by it. Porque por ella, the elders, los ancianos, obtained a good report. Alcanzaron buen testimonio. It was by this report of faith. Fue a través de este reporte de fe. By which the elders lived. Por los cuales los ancianos vivieron. It was a faith that could give testimony. Era una fe que podía dar testimonio. It was a faith of evidence. Era una fe de evidencia. It was a faith that was a witness. Era una fe que era testigo. For by it. Dice por ella. By faith. Por fe. By faith. Por fe. The elders obtained a report. Los ancianos obtuvieron testimonio. By faith our ancestors obtained a report. Por fe nuestros ancestros obtuvieron testimonio. The author tells those second generation Christians that are considering going back. Esto habla a esa segunda generación de cristianos que querían regresar. Sit down, let me tell you a story. Siéntate y déjate cuento una historia. Let me give you an account of our ancestors. Déjate doy una cuenta de nuestros ancestros. Let me tell you about the way they lived. Déjate digo de la manera que ellos vivieron. Let me tell you about they walked when they were persecuted. Déjate digo qué pasaron cuando fueron perseguidos. Let me tell you about the way they walked when they went through trials. Déjate digo cómo ellos caminaron cuando pasaron por pruebas. It was a testimony. It was a faith that could give testimony. Era una fe que podía dar testimonio. A faith of evidence. Una fe de evidencia. And it was a faith that was a witness. Y era una fe que era un testigo. And that's my first point, is that faith is a witness. Y ese es mi primer punto, que la fe es un testigo. Faith is a witness. Fe es un testigo. We need to understand, like Julina said, we have to be deeply rooted. Necesitas entender, y Angelina dijo que necesita estar profundamente arraigado. Rooted in the word. Arraigado en la palabra. Rooted in our biblical history. Echar raíces en la historia bíblica. Rooted in biblical truth. Echar raíces en las verdades bíblicas. Rooted in biblical faith. Echar raíces en la fe bíblica. Faith. That is a witness. Fe que da testigo. Hebrews 11:4. Hebreos 11:4. Says by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Through which he had witness born to him. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. That he was righteous, God bearing witness in respect of his gifts, and though he is dead, his faith still speaks. De que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y aún muerto habla por ella. Abel was the first man in biblical record to demonstrate faith. Abel era el primer hombre en la Biblia que se registra que tuvo fe. And because his sacrifice was made by faith, it was sanctified by faith. Y porque su sacrificio fue por fe, fue santificado por fe. You know, when you have faith, it means that you have a conviction. Sabes, cuando tienes fe, quiere decir que tienes una convicción. It means you have fidelity. Que tienes fidelidad. You're going to be true and faithful to one God. Vas a tener que ser fiel y verdadero a un Dios. Those are the ethics that Abel lived by. Esas son las éticas cual Abel vivía. In Genesis 4:4, en Génesis 4:4, because that's what Hebrews 11 is referencing back to, his ancestors. Porque es ahí donde está haciendo referencia Hebreos 11 a sus ancestros. It says that Abel also brought some choice parts of the firstborn animals from his flock. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. The Lord approved of Abel and his offering. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. But he didn't approve of Cain and his offering. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. So Cain became very angry and was disappointed. Y se ensayó y se enojó Caín. Can I just say something real quick? ¿Podría decir algo rápidamente? This is just a side note, but you know what I feel right now? ¿Sabes lo que siento ahorita? I feel like we need to be focused. Siento que necesitamos estar enfocados. And all that movement in the back. Y hay mucho movimiento allá atrás. What did you come here for? ¿A qué viniste? Okay.
Okay? I want to give you a word this morning. Quiero darte una palabra esta mañana. A word that I prayed for and fasted for and believed God for. Una palabra la cual oré, ayuné y le creí a Dios por. I just need you to focus this morning. Yo necesito que te enfoques esta mañana. Let's flow in this river together, amen. Vamos a fluir en este río juntos. Praise the Lord. Gloria a Dios. The Bible says that Abel brought a sacrifice that was pleasing to God. La Biblia dice que Abel trajo un sacrificio cual fue agradable a Dios. But the word says that God didn't approve of Cain's offering. Pero la Biblia dice que Dios no aprobó la ofrenda de Caín. And Cain became angry. Y Caín se enojó. And he was disappointed. Y cayó su semblante. You know, there's a lot of debate over this scripture. Sí, hay mucho debate sobre esta escritura. There's debates that it was regarding the type of offering that was brought. Hay un debate de acerca del tipo de ofrenda la cual se trajo. Because Abel was a farmer. Porque Abel era un granjero. And Cain, I'm sorry, Abel was a herdsman. Disculpe, Abel era uno que criaba animales. And Cain was the farmer. Y Caín era un granjero. So they debate. They say it's because the type of offering that was made. Entonces el debate es el tipo de ofrenda que trajeron. But it actually wasn't. Pero no era así. Because God accepted both the animal and the grain offering. Porque Dios aceptó las dos ofrendas de animal y de grano. The Bible says that Abel brought the Lord an excellent offering. La Biblia dice que Abel trajo una ofrenda excelente. And the word excellent. Y la palabra excelente. It's actually referring to the character of the one bringing the offering. Está haciendo referencia al carácter de aquel que la trajo. So the question isn't what type of offering are we bringing the Lord. Entonces la pregunta no es qué tipo de ofrenda le estamos trayendo a Dios. Rather, it's what kind of character lies behind that offering. Sino el tipo de carácter que está detrás de esa ofrenda. Some get upset with God. Algunos se enojan con Dios. Say, God, why did you accept her and not me? Dice Dios, ¿por qué le aceptaste a ella y a mí no? Why is she blessed and I'm not blessed? Porque ella está bendecida y yo no. Then the Lord asked Cain. Y después el Señor le dijo a Caín. And he said, why are you angry? Dice, ¿por qué estás molesto? Why are you disappointed? ¿Por qué cayó tu semblante? If you do well. Si tú hicieres bien. The word said, if you do well. Dice la palabra, si hicieres bien. Won't you be accepted? ¿Qué no estarías contento? But if you don't do well, pero si no hicieres bien, sin is lying outside your door ready to attack. El pecado está a la puerta listo para atacar. It wants to control you, but you must master it. Quiere controlarte, pero tú necesitas controlarlo. Clearly, Cain's heart was not right with God. Claramente, el corazón de Caín no estaba bien delante de Dios. The Lord was dealing with his character. El Señor estaba tratando con su carácter. God seen Cain, he saw where he was at. Dios miró a Caín y vio donde él estaba. He said, and you have the nerve to be angry and disappointed with me. Dice, tienes que aprender cuando estás enojado y tu semblante decae delante de mí. Do you know why I chose Abel's offering over yours? ¿Tú sabes por qué escogí la ofrenda de tu hermano y no la tuya? Do you know what areas I've been trying to deal with in your life? ¿Tú sabes las áreas que he estado tratando en tu vida? Do you know the things I've been asking you to change in regards to your character? ¿Tú sabes las cosas que te he pedido que cambies de acuerdo a tu carácter? I've been asking you. Yo te he estado pidiendo. I've been telling you. Te he estado diciendo. But you've turned a deaf ear to my voice. Pero has puesto el oído sordo a mi voz. And now when it comes time. Y ahora cuando viene el tiempo. For the offering. Que venga la ofrenda. To be brought forth. Que se traiga la ofrenda. I cannot accept your offering. Yo no puedo aceptar tu ofrenda. Because then I would be accepting your character. Porque estaría aceptando tu carácter. And I don't accept that kind of character. Y yo no acepto ese tipo de carácter. I don't accept a greedy character. Yo no acepto un carácter de vanagloria. A gossiping character. Un carácter de chismoso. A double-minded character. Un carácter de doble mente. A hold-back character. Un carácter que retiene. Let me take care of me first character. Deja cuido de mí carácter. The Lord will give us opportunities. El Señor nos va a dar oportunidades. Like he gave Cain. Como le dio a Caín. He says, if you do well, my son. Y dice, si haces bien, mi hijo. Won't you be accepted? ¿No serás enaltecido? He puts it back on him. Lo pone de regreso a él. And this morning, God's putting it back on us. Y en este mañana, Dios lo está poniendo en nosotros. This is not my issue. Dice, este no es mi problema. This is your issue. Ese es tu problema. This is not a character issue on my behalf. Este no es un problema de carácter de mi lado. This is an issue on your behalf. Este es un problema de tu lado. He warns him. Le advierte. He says, son, if you don't do well. Le dice, hijo, si no hicieres bien. Daughter, if you don't do well.
Hija, si no hicieres bien. Sin is lying outside your door and it's ready to attack. El pecado estará atrás de la puerta listo para atacarte. What did Julina say? Some of us are oblivious as to what's going on. ¿Qué dijo Julina? Algunos de nosotros ignoramos a lo que está sucediendo. Oblivious to the fact that sin is lying right outside of our door. Ignoramos el hecho que el pecado está allí afuera de la puerta. This didn't happen overnight. Esto no sucedió de un día para otro. Bad habits don't come overnight. Malos hábitos no suceden de un día para otro. Just like we work hard at the good things, we work hard at the bad things too. Así como trabajamos duro para las cosas buenas, trabajamos duro para las cosas malas. We work hard to build up that bad character. Trabajamos duro para edificar un mal carácter. Bad habit. Mal hábito. It's a bad habit not to get up and pray. Es un mal hábito no levantarse a orar. It's a bad habit not to make time for God. Es un mal hábito no hacer tiempo para Dios. And bad habits lead to bad character. Y mal hábitos nos guían a mal carácter. And God's warning us. Y Dios nos está advirtiendo. He said, sin is waiting right outside your door. Dice, el pecado está del otro lado de la puerta. It wants to attack you and control you. Quiere atacarte y controlarte. God was looking at Cain's disposition. Dios estaba mirando la disposición de Caín. Meaning he was looking at his inherent qualities of mind and character. Estaba mirando sus cualidades inmovibles de su mente, de su corazón. He was looking at his mental and his moral state. Estaba mirando a su estado mental y moral. Where are we today? ¿Dónde estamos hoy? Cain was a formalist. Caín era un formalista. In other words, he adhered excessively to the law. Él estaba muy apegado excesivamente a la ley. It was the law is the law. Él decía, la ley es la ley. So when he offered a sacrifice, entonces cuando él ofreció sacrificio, it was like out of forced education. Era de una educación forzada. Because he knew that was the thing to do. Porque él sabía que eso era lo recto de hacer. Are we here just because it's the thing to do? ¿Estamos aquí nomás porque es lo correcto de hacer? Are we here just because, oh, another women's convention and I gotta be there. Porque es otra conferencia de mujer. Tengo que estar allí. I'll get rebuked or talked about. Oh, se me va a reprender o se me va a hablar de mí. I might lose my leadership position. Quizás voy a perder mi posición de liderazgo. You might be acting like a formalist. Quizás estás actuando como un formalista. Because if faith didn't bring you here. Porque si fe no te trajo aquí. If loyalty didn't bring you here, si lealtad no te trajo aquí, then I wonder what kind of character lies behind entonces your offering. Me pregunto, ¿qué tipo de carácter está detrás de tu ofrenda? Is it just bringing him a sacrifice of acknowledgement? ¿Es nomás traéndole a Dios un sacrificio de reconocimiento? Okay, I acknowledge you, here's my offering. Okay, te reconozco, aquí está mi ofrenda. It was just a thank offering, like, okay, thank you, Lord. Era nomás como una ofrenda, okay, gracias, Señor. There was no confession of sin. No había confesión de pecado. No regard to the ransom. No había ahí ninguna reconocimiento lo que él hizo. And this was the essential defect in Cain's offering. Y este era el defecto esencial en la ofrenda de Caín. God knows our disposition this morning. Dios conoce nuestra disposición esta mañana. And he's looking at us. Y él nos está. Listen, our offering defines our character. Escucha, nuestra ofrenda define nuestro carácter. Is it repetitious, religious, and faithless? Es repetitiva, es religiosa y es sin fe. The great difference was that Abel offered in faith. La gran diferencia es de que Abel ofreció en fe. Abel offered his sacrifice. Abel with his heart set on God's will. Él ofreció su sacrificio con su corazón puesto en su voluntad. And on God's rule. Y en la regla de Dios. His faith caused him to be dependent upon a promised redeemer. Su fe lo ocasionó estar su dependencia en un redentor. Listen, we can't live for today. Escucha, no podemos vivir para el hoy. We're not living just for the now. No estamos viviendo nomás para la hora. Even though it is now is the time. Aunque ahora es el tiempo. Meaning we take action now, we move now. Aunque tomamos acción ahora, nos movemos ahora. But now is the time because of the future. That's why. Ahora es el tiempo por el futuro, por eso. Remember who the author was talking to. Recuerde a quién estaba hablando el autor. And he tells them, listen, to have faith. Le dice que debemos de tener fe. Is to be sure of things we hope for. Es
de estar seguros de las cosas que deseamos. To be certain of things we cannot see. De estar seguro de aquellas cosas que no podemos ver. For by it the elders obtained a good report. Por lo cual nuestros ancianos obtuvieron un buen reporte. It's talking about that they would go to God. Estaban hablando de que iban a ir a Dios. They went to God. Fueron a Dios. They didn't even go to each other. Ni siquiera fueron unos con otros. They didn't go here and there. No fueron aquí y allá. They went to God. Fueron a Dios. To obtain a good report. Para obtener un buen reporte. That's why they were able to live the way they did. Es por eso que vivieron la manera que vivieron. Because when hell was coming against them. Porque cuando todo venía en contra de ellos. Was coming against them. Cuando el diablo venía en when contra. When trials and persecutions were coming against them. Cuando tribulación y persecución venían en contra. They maintained. Ellos se mantuvieron. They were steadfast. Estaban firmes. They didn't march out of sync. No se movieron de la ciudad. Said, porque ellos dijeron. Man didn't give me this report. Dios no me trajo este reporte. Man didn't give me faith. El hombre no me salvó. I obtained a good report. Yo obtuve un buen a reporte. Report of faith. Un reporte de that fe. Says, keep on going. Que dice sigue. Keep on moving. Que dice sigue adelante. Que sigue hacia adelante a pesar trials, de la persecución, tribulación. Tentación, oh, todo tipo de cosas, oh, van a venir, pero tú tienes un reporte de fe, de fe. Fe mueve montañas, oh, mueve la mano de Dios, oh, sana enfermos, él sana, él sana en el nombre de Jesús, un reporte de fe. Que eran los hijos de Dios. Bow your knee to God. Inclina tu rodilla a Dios. Bow your knee to God. Dobla tu rodilla a Dios. The elders, they went to obtain a good report. Se esperaron a obtener un buen reporte de Dios. I don't know if you've ever been in a situation. Yo no sé si tú has estado en una situación. Where it can't be a report from man. Donde no puedes escuchar un reporte de hombre. It has to be a report from God. Tiene que ser un reporte de Dios. You think our founders have got this far? ¿Tú crees que nuestros fundadores llegaron hasta acá? By asking man what they think. Preguntándole al hombre qué piensa. What do you think? ¿Qué tú what piensas? Do you think? ¿Qué tú piensas? No, they say, God, what do you think? No, ellos dijeron, Dios nos dijo. What is the report of the Lord? ¿Cuál es el reporte de Dios? Give me your report, God. Dame tu reporte, and Dios. I'll live by it. Y yo voy a vivir por ello. It was a good report. Era un buen reporte. I believe that Abel had a deep, personal, intimate relationship with God. Yo creo que Abel tenía una profunda intimidad relación con Dios. I even believe that he sensed what his offering was going to cost him. Aún yo puedo pensar que él sintió lo que le iba a costar su ofrenda. It was going to cost him dearly. Le iba a costar profundamente. I believe that when Abel went to obtain a report from the Lord. Yo creo que cuando Abel fue a obtener un reporte del Señor. I believe that the Lord showed Abel. Yo creo que el Señor le enseñó a Abel that everything was for a great cause. Que todo era por una gran causa. He says, Abel, when you go to lay your life down for me. Abel, cuando tú entregues tu vida para mí. No. No. That it's for the future. Sabe que es para el futuro. Listen, this call is not for the selfish, the faithless, or the formalist. Escucha, esta causa no es para el que no tiene causa, el que no tiene fe, o el conformista. Let me say that one more time. Déjalo digo esto una vez más. This call. Esta causa. This walk of faith. Este caminar de fe. It's not for the selfish. Es no es para el egocéntrico. The faithless. El que no tiene fe. Or the formalist. O el conformista. It's for the humble. Es para el humilde. It's for the strong. Es para el fuerte. And it's for the courageous. Y es para el que tiene valentía. Who dare to believe the report of the Lord. Él le creyó el reporte del Señor. I dare to believe the report of the Lord. Yo te desafío que creas el reporte del Señor. I dare to believe that Cassie will get up and walk out of that wheelchair one day. Yo te desafío que se van a levantar los enfermos y van a caminar. I dare to believe my husband's body made whole. Yo le creo al Señor que soy sana. I dare to believe we're gonna take miracle territory for yo Jesus. Creo que vamos a tomar territorio para Cristo. I dare to believe. Yo le creo. The report of the Lord. El reporte del Señor. His call is not for the faithless.
Este llamado no es para los que no tienen fe. To have faith means you've been through something. Tener fe quiere decir que has pasado por cosas. Abel didn't have ordinary faith. Abel no tenía esa fe. He had something called transformational faith. Él tenía algo que se llama fe transformacional. We're going to a whole another level. Estamos siguiendo a otro nivel. I hope that you know that what's going on here is spiritual. Espero que usted sepa que lo que está sucediendo aquí es espiritual. We're in a spiritual fight. Estamos en una pelea espiritual. It is transformational faith. Es fe transformacional. When you add transformational faith with an excellent character. Cuando tú añades fe transformacional con un carácter excelente. Then we can move into miracle territory. Entonces nos movemos hacia un territorio de milagros. Then we can conquer. Después podemos conquistar. Then we can take. Entonces podemos poseer. See, that's where God wants to take us. Si es a donde Dios nos quiere llevar. God wants to move us into a realm of power. Dios nos quiere llevar a un realm de poder. But you got to be able to harness that power. Pero necesitas tomar ese poder. Because it ain't yours and it ain't mine. Porque no es tuyo y no es mío. So we can't walk around like it's ours. Entonces no podemos caminar como que es nuestro. That's why this call is for the humble. Es por eso que este llamado es para el humilde. Because they know it ain't got nothing to do with them. Porque sabe que no tiene nada que ver con ellos. They know it ain't got nothing to do with them. Sabe que no tiene nada que ver con and ellos. And everything to do with God. Tiene que ver todo con Dios. God wants to move us into the realm of healings. Dios quiere movernos hacia el realm de sanidad. I was in prayer this morning. Estaba en oración esta mañana. I was praying for the altar call. Estaba orando por el llamado al altar. And I said, "Man, I'm believing for healings." Y dije, Dios, estoy creyendo por sanidad. This altar is miracle territory. Este altar es un territorio de milagros. God wants to move us into the realm of deliverance. Dios quiere llevarnos a un mover de liberación. Enough is enough. Es suficiente. Enough is enough that our children are under depression. Suficiente, and suficiente que and nuestros drug hijos están bajo opresión, bajo ansiedad. Enough is enough. Es suficiente. Transformational faith. Fe transformacional. To move that next generation de into mover miracle territory. Esa próxima generación hacia el territorio. We can't do it with ordinary faith. No podemos hacerlo con fe ordinaria. Or characters that don't reflect God. O caracteres que no reflejan a Dios. When I think about that, my offering is a reflection of my character. Cuando yo pienso en mi ofrenda como un reflejo de mi carácter hace algo dentro de mí. It makes me more careful about how I bring myself before the king. Me hace tener más cuidado como yo me traigo a mí misma delante del rey. Are we careful? ¿Estamos teniendo cuidado? Are we really asking God to check our character? ¿Verdaderamente le estamos diciendo a Dios que chequee nuestro carácter? Put me under the check of the Holy Spirit, God. Ponme, Señor, bajo la lupa del Espíritu Santo. David said, "Search me." David dijo, escudriñame. If there's anything offensive in me. Si hay algo ofensivo dentro de mí. Have we said that lately, God? Look at me. Señor, mírame a mí. Check me. Chequéame. Father, if there's something that offends you. Si hay algo que te ofende. If my character needs some, you know, some tuning up. Si mi carácter necesita ajustes. Then tune me up. Entonces ajustame. Because I want to reflect you. Porque quiero reflejarte a ti. See, if you want to go anywhere near miracle territory. Si quieres ir al territorio de milagros. You got to reflect God. Más vale que reflejes a Dios. Otherwise, they're going to be like, "Who do you belong to?" Oh, vas a mirarte como a tú. ¿A quién perteneces? And then you'll become open territory. Y tú vas a ser territorio abierto. See, you got to reflect the family. Si tienes que reflejar a la familia. I said you got to reflect the family. Tienes que reflejar a la familia. Because the mother and father of this family reflect God. Porque la madre y el padre de esta familia reflejan a Dios. We wouldn't give our husbands, our kids, or our jobs anything less. No le daríamos a nuestros esposos y hijos nada menos. So let's not give God a Cain offering. Entonces no le demos a Dios la ofrenda de Caín. Let's give God an Abel offering. Vamos a darle a Dios una ofrenda de Abel. Let's give him an excellent offering. Vamos of transformational a darle faith. Una ofrenda excelente de una fe transformacional. Your faith is a gift to God. Tu fe es un regalo a Dios. Transformational faith is a gift to God. Fe transformacional es un regalo a Dios. Because he finds a rendered woman that he could work through and operate through and move through. Porque define que eres una mujer arrendida cual Dios puede operar dentro y a través de ella. He says, "I found one." Dice, yo he encontrado Wait, a una. I found two. Yo he encontrado dos. Wait, I found three. Espérate, yo he encontrado I found tres. 100. Yo he encontrado 100. Yo he encontrado 200, 300, 1000, 2000, 3000. Yo he encontrado 3000 mujeres radicales. Full of transformation.
llenas de fe transformacional, que yo me pueda mover a través de ellas y pueda operar a través de ellas, que pueda sanar a través de ellas, pueda traer liberación a través de ellas, puedo quebrar la tierra a través de ellas, puedo tomar el mundo a través de ellas, puedo tomar el mundo a través de ti. Let's not bring God no sloppy thank you offering. No le traigas a Dios esta ofrenda mala de gracias. Don't bring him no sloppy character offering. No le traigas esa ofrenda de carácter mal hecho. We had sloppy character when we were in the world. Teníamos carácter mal hecho en el mundo. We're not in the world anymore. Ya no estamos en el mundo más. Stop acting worldly. Para de actuar como el mundo. And then you want the blessings. Y quieres las bendiciones. And start acting like Abel and stop acting like Cain. Comienza a actuar como Abel y para de actuar como Caín. Faith is a witness. Fe es un testigo. So when excellent character lies behind your offering unto the Lord. Entonces cuando el carácter de excelencia esté detrás de tu ofrenda del Señor. Get ready. Prepárate. I said get ready. Dije prepárate. You know that excellent character lies behind our founder's offering to God. Sabes, excelencia y carácter está detrás de la ofrenda de nuestros fundadores. It did back then. Lo hizo en ese tiempo atrás. It does today. Está hoy en and día. And it will be tomorrow. Y va a estar el día de mañana. They always bring an excellent character. Ellos siempre traen un carácter excelente. Behind their offering unto God. Detrás de su ofrenda para el Señor. And because of that, God began to testify. Y por atrás de ello, Dios comenzó a testificar. Faith is a witness. Porque fe es un testigo. The Bible says that God testified about Abel's offering. La Biblia dice que Dios testificó de la ofrenda de Abel. You want to know why we're all over the world? ¿Sabes por qué estamos alrededor del mundo? Because two people decided to have an excellent character. Porque dos personas decidieron tener excelente carácter. Two people cared about their conduct. Dos personas le importó su conducta y su caminar con Dios. And they have died time and time and time again. Y han muerto vez tras vez y vez tras vez. Bringing an excellent offering to the Lord. Trayendo una ofrenda excelente al Señor. First God started testifying about them in East LA. Dios comenzó a testificar de ellos en el este de Los Ángeles. Then he started testifying about them in California. Después empezó a testificar de ellos en California, the north and the south. El norte y el sur. And then it went to the other states. Y después se fueron a otros estados. And then God said, man, they got such a great, excellent character. I got to spread this out a little more. Y Dios dijo, como tienen excelente carácter, tengo que lanzarlo más. Let me start testifying about them in Mexico. Deja comienzo a testificar de ellos en México. Let me start testifying about them in Europe. Deja comienzo a testificar de ellos Let en Europa. Let me start testifying about them in all the other parts of the world. Deja comienzo a hablar de ellos en otras partes del mundo. See, faith is a witness. Si fe es un testigo. That's the kind of faith that our founders walk in. Es el tipo de fe que nuestros fundadores tienen. When they go somewhere. Cuando van a un lugar. By faith. Por fe. And then they take it by faith. Y lo toman por fe. And even though they can leave and come back to the states. Y aunque ellos pueden ir y regresar faith a los estados. Remains. Fe se queda. Faith stands. Fe se para. And faith gives a witness. Y fe da testigo. And the indigenous people that are there. Lo hizo con la gente que estaba ahí. The people begin to look around and they say, Pastor Sonny has faith. Gente empezó a mirar y dijo, Pastor Sonny tiene fe. Sister Julie has faith. Hermana Julie tiene fe. And we can have faith. O yo puedo tener fe. I said, Sister Julie has faith. Sí, que si Sister Julie tiene Sister fe. Sister Julie has an excellent character. Sí, hermana Julie tiene un carácter we excelente. We have a model in front of us. Y nosotros también. We can have faith. Nosotros debemos tener we can fe. Have an excellent character. Tenemos poder de carácter excelente. We're nobody's sloppy seconds. No somos las segundas de nadie. We're a ministry of quality. Somos un ministerio de calidad. I said we're a ministry of quality. Dije somos un ministerio de calidad. Yeah, we didn't come in looking like this. No miraba, no entramos llegándonos viéndonos así. Man, I barely used to brush my hair. I used to throw a beanie on. Man, yo ni siquiera me peinaba, nomás me ponía un gorro. I look a little sophisticated now, huh? Ahora me miro un poco sofisticada. Hey, I'm not too sophisticated to go to the ghettos, though. ¿Sabes qué? No soy tan sofisticada para ir al ghetto. I'm not too sophisticated to kick these heels off and get busy for Jesus. No soy tan sofisticada para quitarme esas zapatillas y trabajar para Dios. God is good. Dios es bueno.
Miracle territory. Milagros, el territorio de milagros. It's going to cost us. Nos va a costar. Abel's blood still speaks to us today. El testimonio de Abel nos habla todavía. He was the first martyr in the Old Testament. Él fue el primer mártir en el Antiguo Testamento. Oh, let me tell you, God wants to do some great and mighty things. Oh, déjame decirte, Dios quiere hacer cosas grandes. The second thing that faith does. La segunda cosa que hace fe. Are you with me this morning? ¿Estás conmigo esta mañana? The second thing that faith does. La segunda cosa que hace la fe. It treats unseen things as a reality. Trata cosas que no se ven como una realidad. You know, when you run the danger of not operating in faith, you see everything through your own eyes. Sabes, corres el peligro cuando no estás viendo las cosas de fe, verlas con tus propios ojos. Hebrews 11 says that by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear and prepared an ark to the saving of his house. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por eso fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noah was warned of God. Noé fue advertido por Dios. You know that word, it's talking about a divine intimacy. Estamos hablando de intimidad divina. That's the same thing Abel had. He had divine intimacy with God. Era lo mismo que tenía Abel, una intimidad divina. You have to have divine intimacy with God. Tienes que tener intimidad divina con Dios. Because it's there where God gave Noah a title to bear. Porque es ahí donde le dio a Noah un título que cargar. It was in that intimate place. Fue en ese lugar íntimo. Where God gave Noah his report. Donde Dios le dio a Noé su reporte. See, God was calling for a display of faith. Si Dios estaba buscando una muestra de fe. It wasn't enough for Noah to just agree that a flood was coming. No era suficiente para Noé nomás estar de acuerdo que venía el diluvio. Some of us are stuck on, okay, I agree, I agree, I agree. Muchas de nosotros estamos atoradas y diciendo, yo lo creo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. It's not enough to just agree. No es suficiente nomás estar de acuerdo. We have to move on what God is telling us to do. Tenemos que movernos en lo que Dios nos está diciendo que hacer. God told Noah, move on it. Dios le dijo a Noé, muévete en esto, haz esto. I believe God told Noah, this place you're going, no one's ever been there before. Yo creo que Dios le dijo a Noé, el lugar que está siguiendo, nadie le ha ido anteriormente. This calling, no one's even heard of it before. Este llamado nadie ha escuchado de él. This place is called miracle territory. Este lugar se llama territorio de milagros. They're gonna laugh at you. Te van a reír de ti. They're gonna ridicule you. Vas a ser ridiculizado. They're gonna reject you. Te van a rechazar. But as long as you don't rely on what you see. Pero mientras no confías en lo que ves. And you remember what I showed you in the secret place. Y recuerdes lo que yo te enseñé en el lugar secreto. Don't rely on what you hear. No confíes en lo que escuchas. Only remember what I whispered in your ear. Solamente in the secret place. Acuérdate lo que yo te dije en el oído. Remember the place of intimacy, Noah. Recuerda el lugar de intimidad, Noé. That's where you reflect back to. Es ahí donde tú regresas. When they're laughing at you. Cuando te están riendo de ti. When they're trying to stop you. Cuando están tratando de pararte. You just keep building, Noah. Tú nomás sigue edificando, Noé. You just keep building, Noah. Tú nomás sigue edificando, Noé. Tú nomás sigue edificando. And building. Edificando. Keep building. Sigue edificando para mí. Operate and transfer. Faith, opera en fe transformacional, Noé. Para poder llevar a cabo lo que yo te he llamado. Transformational faith. Fe transformacional. It will treat unseen things as a reality. Va a traer las cosas que no se ven como realidad. Noah saw the finished product. Noé miró el producto terminado. Noah saw the ark and it was ready to go. Noé miró la marca y estaba listo para transformational ir. Transformational faith. Fe transformacional. I'm talking about crazy, radical. Estoy hablando de adorar. Faith. Fe radical, fe like transformacional. Like the kind that transpired in 1967. Como aquella que transpiró en 1967. When God told Pastor Sonny and Sister Julie. Cuando Dios le dijo a Pastor Sonny y hermana Julie. Go to East LA. Ve al este de Los Ángeles. Build me an ark. Edifícame una arca. Call it Victory Temple. Llámale Templo Victoria. And fill it up. Y llénala. Fill it up. Llénala. Fill it up with drug addicts. Llénala con adictos. Fill it up with broken families. Llénala con familias fill it quebradas. Up with gang members. Llénala con pandilleros. Fill it up with prostitutes. Llénala con prostitutas. Fill it up. Llénala. And along the way they're gonna laugh at you. Y en el camino se van along a reír. The way, they're gonna ridicule you. En el
camino van a ser ridículos. Along the way, they're gonna call you the drug addict church. Te van a llamar la iglesia adicta. Along the way, they're gonna say it ain't gonna work. En el camino te van a decir que no funciona. I got news for you. Yo tengo noticias para ti. Not only did it work in 1967, no solamente funcionó en 1967, but it's working in 6 of the 7 pero continents. Está funcionando ahora y está en 6 de 7 continentes. Not only did it work in your house, but it worked in mine. No solamente trabajó en ti, sino funcionó en mí. Y todavía estamos edificando arcas. Todavía estamos edificando una arca en la tercera ola. See, back then it was filled up with drug addicts, gang members, and prostitutes. Y en ese tiempo era drogadictos, prostitutas. Now it's filling up with the third wave. Es ahora, es llénala con la tercera ola. Thank God you never had to be a drug addict. Y a aquellos enséñales cómo alcanzar drogadictos, cómo alcanzar prostitutas. Gracias a Dios sabes cómo alcanzar a esos pandilleros. Pero somos una familia. Y hay una arca que está siendo edificada. Está siendo edificada ahorita. Escuchas, escucha los martillosos. Estamos edificando una arca. ¿Te vas a meter en esta tercera ola? ¿Te vas a meter en la barca? Porque te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos tus dones. Necesitamos la unción sobre tu vida. You're full of energy. Estás lleno de energía. You've got your whole life ahead of you. Tú tienes toda tu vida delante de ti. I wish I had more to give to the vision. Quisiera tener más para dar la visión. I'm making a little contribution. He estado haciendo una pequeña contribución. Last year I gave my kids away at the women's convention. El año pasado that. Yo entregué a mis hijos en la conferencia. I told the vision they could have my kids. Le dije la visión que puede tener mis hijos. Man, you better come up with it when the vision comes knocking. Oh, más vale que lo entregues cuando venga la visión tocando. Vision knocked on my door shortly after. La visión tocó a mi puerta. Said you got a third wave in your house. Dijo tú tienes uno de la tercera ola en tu casa. I said you got a third wave in your house. Dijo tú tienes uno de la tercera ola en tu casa. Her name is Mariah. Su nombre es Mariah. She's 21 years old. Tiene 21 años. And this convention. En esta convención. She'll be leaving soon. Ella se va a ir pronto. She's getting on the ark of the third wave, Sister Julie. Se está subiendo la arca de la tercera ola, hermana Julie. The ark of the third wave. You can have my house. La arca de la tercera ola. Come on, there's room on the ark, mama. Vamos, give your third wave. Hay lugar. Up. Hay lugar. Entrega la tercera ola. There's room on the ark. Hay lugar en la arca. Give up your third wave. Entrégalo de la tercera ola. Entrégalo a la visión. The stronger the wave that the ark can ride. Para que the sea más fuerte la ola que pueda subirse el arca. The harder will land into miracle territory. Más fuerte va a entrar hacia ese territorio. I want transformational faith, don't you? Yo quiero fe transformacional, ¿qué no? Thirdly, faith approves you. Tercera, la fe te aprueba. Abraham had faith and obeyed God. Abraham tenía fe y obedeció a Dios. He was told go to a land that God has said would be his. Se le dijo fue a una territorio que Dios le había dado. Do you have land with your name on it? ¿Tienes tierra con tu nombre? Well, I'm just here at the convention. Oh, nomás estoy aquí en la convención. Man, I love him. Isn't he like the best? It's okay, you don't have to translate that. I'm telling you, some of us were just here. Hallelujah. Te estamos diciendo, hay unos aquí. God oh, hallelujah. So good. Ay, yo creo en Dios. I had faith and I made it. Tengo fe y lo creo. Girl, faith ain't just to make it. Fe no nomás para hacerla. I said, faith ain't just to make it. No nomás fe es para que la hagas. Faith is to break ground. Fe para quebrar la tierra. Faith is to move in. Fe para moverte. Move the devil out and mover move al diablo afuera. Faith is to build arcs. Fe para edificar arcas. Faith is to take territory. Fe para tomar territorio para Jesús. Territory. Fe. If all the faith you got is to get here, you're gonna stay here. Si la fe no más tienes para llegar aquí, te vas a quedar aquí. I don't want my faith just to get me to convention. Yo no quiero que la fe no más me lleve a la convención. I want my faith to break me and change me. Yo quiero que la fe me quiebre y me lleve. I want my faith to change the way I think and the way I see. La fe que me cambie la manera de ver. I want radical transformation. Yo quiero fe radical y transformacional. What kind of faith do you want? ¿Qué tipo de fe tú quieres? Oh, I made it to convention. Oh, para que llegue la conferencia. I don't want that kind of faith.
Yo no quiero ese tipo de fe. When I'm just barely making it everywhere I go. Cuando apenas la estoy haciendo donde sea que That's voy. That's not faith. Esa no es fe. That's you making things happen. Eso es tú haciendo las cosas que sucedan. God doesn't barely get us Porque places. Dios no apenas te lleva. God doesn't just okay, this is as far as I could take you as women's Dios convention. No dice, oh, es aquí hasta donde te puedo llevar a la conferencia. God's faith. Dios tiene fe. God's faith. Dios. Transformational faith. Fe transformacional. Will bring you in one way. Te va a traer por un lugar. And you'll go out another way. Y vas a salir por otro. God's faith. La fe de Dios. You came in like Cain, but you're going to leave like Abel. Veniste como Caín, pero te vas a ir como Abel. God's faith. La fe de Dios. You'll take you from building little sandcastles to building an ark. Te va a llevar ahí, no vas a estar edificando castillos, a edificar una arca. Just being a good little homemaker to building an ark. Edificar no más una casita, edificar una arca. And you'll fill it up. Y la vas a llenar. And you'll go all over the world. Alrededor del mundo. Faith approves you. Fe te aprueba. What are you waiting for? ¿Qué estás esperando? God has already approved us. Dios ya nos aprobó. Now we just have to obey. Nomás tenemos que obedecer. Obey. Obedecer. And we're going to go to a land we've never seen y vamos before. A ir a una tierra que nunca hemos visto. Where strangers are. Donde están aquellos que no conocemos. It's called the Promised Land. Se llama la tierra prometida. This is evidence of God's approval upon one's life. Esto es la evidencia de la aprobación de Dios sobre la vida de alguien. Now take action. Vamos a tomar acción. Take action. Toma acción. Stop talking about it and start being about it. Para de hablarlo y empieza a edificarlo. One thing I love about Pastor Joe. ¿Sabes una cosa que amo de Pastor Joe? Man, when he's preaching, he's talking, he's walking it. Cuando él está predicando, lo está hablando y caminando. I asked my husband, what do you want to do for the Lord? Y le dije a mi esposo, ¿qué quiere hacer para Dios? And my husband said, I love the homes. Y dijo, yo amo los homes. And he said, oh, be careful. Tienes que tener cuidado. He says, no, I love the homes, really. I want to build home directors. I want them to be ready when there's a need, we have a set of directors to go. Dijo, no, verdaderamente, yo amo los directores, amo el home. Yo quiero edificar directores cuando estén listos para lanzarlos. What about the men in the home? I love them too. ¿Qué tal los hombres del hogar? Yo los amo también. Okay, we have faith to believe that. Entonces tenemos fe para creer en Dios. We're going to have faith to walk in it. Vamos a tener fe para caminar en ello. Because there's a need. Porque hay necesidad. And looking at my husband. Y miró a mi esposo. You love the home? ¿Amas al home? How much do you love the home? ¿Cuánto amas al home? You want to move back in the home? ¿Quieres regresar al home? And he said, yeah, I'll move dijo, back in the home. Sí, yo quiero regresar. Is that my ark right now? I'll fill it up. Sí, porque si yo tengo una arca ahorita, yo la lleno. I'll fill the ark up. Yo la lleno. See, God will bring the ark right to your front door. And sí, you're like, Dios oh, not that kind of ark. Dios está trayendo una arca a tu casa y tú dices, no, ese tipo de arca. I was talking about like the front row seat kind Estaba of ark. Estaba hablando como sentarme en la línea de enfrente tipo de arca. I was talking about walking in with Sister Julie kind of ark. Oh, yo estaba mirando cómo camina hermana Julie al frente Don't de even ese try tipo. It, homie, you'll drown. Ni siquiera lo trates si no te vas a ahogar. You'll drown. Te vas a ahogar. Don't even try it. Ni siquiera lo trates. Faith. Fe. That the greats had. Que los grandes tuvieron. Was mountain moving faith. Era una fe que movía montañas. Miracle territory. Escucha, territorio de milagros. Isn't limited to a geographical location. No es una locación geográfica. You gotta get spiritually minded here. Es una mentalidad espiritual. Yes, we're going into new physical territories. Sí, estamos entrando hacia nuevo territorio físico. But miracle territory is breaking ground in the supernatural. Pero el territorio de milagro es quebrar tierra en lo sobrenatural. I believe this year, and I'm speaking it. Yo creo en este año, lo estoy hablando. I'm speaking it with boldness in Jesus Christ. Lo estoy declarando en el nombre de Jesús. And in the name of Jesus Christ. Y en el nombre de Jesucristo. I am speaking financial breakthrough Estoy in the name declarando of Jesus. Bendiciones financieras. We're no Mickey Mouse ministry. Donde ya no estamos ahí nomás apenas. Doing stuff for self gain. Nomás haciendo cosas para so ganar beneficio propio. I said, why not us? Y entonces dije, ¿por qué We're no God's nosotros? People too. We're God's daughters. Somos las hijas de We Dios. Live by faith. Vivimos We por walk fe. By faith. Trabajamos por We fe. Believe by faith. Creemos por fe. We're willing to sacrifice Estamos by faith. Dispuestas a sacrificar. So then why not us? Entonces, ¿por qué no Open nosotras? The windows of heaven. Oh, abre las God, ventanas de los I cielos. Believe oh, Dios, estoy creyendo. In supernatural miracle
territory. And I prophesy in the name of Jesus that the windows of heaven are opening and financial breakthroughs are coming. We will not struggle. No vamos we will a batallar. Not be afraid. No vamos there will be an overflow. Que va a haber suficiente. Dios va a traer bendición. We will not be able to contain. No vamos a poder retenerla. And I'm being specific. We will not be able to contain the monetary blessings. Y estoy hablando específicamente. No vamos a poder contener that's la bendición right. Financiera. We can call those things into existence. Por eso debemos declarar esas cosas right. En existencia. Sí. We don't need to be at no other conference and no other ministry to declare that. Como otro ministerio. We're victory outreach. Somos alcance victoria. We're united women in somos ministry. Somos mujeres unidas en ministerio. Can you imagine all this faith combined? Imagínate can todo you este imagine lugar unido. If we all combined our faith. Si imagina si todos unimos nuestra fe. Y nomás fuimos. And just went into miracle territory. Y nomás entrar a los territorios de milagro. There's nothing we wouldn't be able to do. Hay nada que no podríamos hacer. We have to stop wasting time. Tenemos que parar de perder tiempo. Listen to me. We have to stop wasting time. Escucha, tienes que parar de perder tiempo. Some use the excuses of, well, let me pray about it. Algunos de ustedes ponen excusas como, oh, deja oro por ello. I get it. We got to take things before the presence of God. Lo entiendo. Tienes que llevar cosas a la presencia but de Dios. Maybe if we stop visiting the presence of God pero and started living there. Si parábamos de visitar la presencia de Dios y comenzamos a vivir maybe la presencia de Dios. Maybe if we stop visiting God. Entonces empezaríamos a creerle a Dios and his presence, en su presencia and we started living in God's presence, y comenzamos a vivir la presencia and we started de Dios living in God's y comenzamos a vivir la we presencia would be de hearing Dios the report of faith. Estaríamos escuchando we el reporte would hear the report de fe that says, say yes. Estaríamos oyendo gente decir the sí report that says, answer the call. El reporte que dice responde al llamado the report that says, now is the time. El reporte que dice ahora es el tiempo. See, we should have been praying about it already. Sí, deberíamos de estar orando ya por that ello should already be in motion. Eso debería ya that estar should already en movimiento be happening. Eso debería ya listen suceder to me, young woman. Escúchame jovencita listen to me, young gang girl. Escúchame gang girl jovencita what are you waiting for? ¿De qué estás esperando? Your job. Tu trabajo, a career, una carrera. Is there anything wrong with that? No. Hay algo malo con ello? No. But man, if I could choose between job, career, and God's good and perfect will, guess where I'm pero going? Pero si yo pudiera escoger entre una carrera y la voluntad perfecta de Dios, adivina dónde estaría. Our founders and our steering committee, they started. Our elders. Nuestros fundadores, ellos comenzaron. Nuestros ancianos. They started in their early years. Comenzaron en sus años tempranos. They gave their very best ellos and are still doing dieron so su today. Dieron su mejor y todavía lo están haciendo hoy en día. God's already told us. Dios ya nos dijo. He's approved us. Ya nos aprobó. And he says, take action. Y nos dice, toma acción. But some want the walk of fame without the walk of faith. Algunos quieren el caminar de la fama sin caminar fe. It don't work like that. No funciona así. At least not in this house. Por lo menos no en esta casa. So, there's evidence. Hay evidencia. When a woman walks by faith. Cuando una mujer camina por fe. We have to see some kind of evidence. Tenemos que ver un tipo de evidencia. That you're in it with us. Que tú estás con nosotras. Come on, let me see your battle scars, girl. Vamos, deja ver tus marcas de guerra. Let me see your battle scars. Déjame ver tus cicatrices de guerra. They're beautiful. Son hermosas. I said those battle scars are beautiful. Esas cicatrices de guerra son hermosas. My mama's battle scars tells me I could keep going. Las cicatrices de mi mamá me dicen que puedo seguir. Your spiritual mama's battle scars tells you you can keep going. Las cicatrices de tu madre espiritual te dicen que tú puedes seguir. This scar here is a mark of faith. Sus cicatrices que dicen esa es una marca de fe. My scars are marks of faith. Mis cicatrices son marcas de fe. Times, en tiempos difíciles when I had to believe God cuando for the tuve impossible, que creerle a Dios por lo imposible this mark, esta marca this scar, esta marca is evidence, es evidencia that I am a woman of faith, que soy una mujer de that fe I live by faith, que vivo por fe that I walk by faith, camino por fe this scar, esta cicatriz is evidence, es evidencia that I'm in this thing with you. Que yo estoy en esto contigo. Faith approves you. Fe te aprueba. Faith approves you. Fe te aprueba.
When we hear suffering, cuando escuchamos del sufrimiento, when we hear about marks, scars, cuando escuchamos de marcas, cicatrices, some are like, man, you're tripping. Algunas dicen, tú estás loca. I came from that life. Yo vine de esa vida. I came scarred. I came broken. Yo vine lastimada y quebrantada. Yeah, but I'm not talking about devil broken. Sí, pero no estoy hablando del quebranto del diablo. I'm not talking about being broken by this world. No estoy hablando de ser quebrantada por este mundo. I'm talking about being gracefully broken. Estoy hablando de graciosamente ser quebrantada. I'm talking about being gracefully broken. Estoy hablando de ser graciosamente quebrantada. Every woman in this front row, cada mujer en esta línea de enfrente, has experienced being gracefully broken. Han experimentado de la gracia de Dios, del quebranto de Dios con gracia. It's when the gentle hand of God, es cuando la mano dulce de Dios, rests upon our lives in the darkest hour that we will walk through. Descansa sobre nosotros en ese momento más oscuro que tenemos que caminar. And it hurts. Y duele. It hurts something terrible. Duele algo terrible. I mean, it's an unexplainable pain. Es un dolor inexplicable. And the only thing that keeps you rooted and grounded is knowing that God is with you in the midst of that brokenness. Y lo único que te mantiene arraigada es saber que Dios está en medio de ese quebranto. And meaning that you will gracefully endure. Y sabiendo que a través de la gracia vas a prevalecer. We have our own hall of faith. Tenemos sitting right in front of us. Nuestro propio salón de fe delante de nosotras. They walk so graciously. Caminan con gracia. I mean, they walk so graciously. Ellas caminan con gracia. And you can't even tell that they're broken in a million pieces. Y ni siquiera te das cuenta que están quebrantadas en mil pedazos. Because they don't live by the report of man. Porque no viven por el reporte. They live by the report of God. Viven por el reporte de Dios. And so they walk gracefully. Entonces caminan con gracia. Every step they take is by grace and by faith. Cada paso que toman es por gracia y por fe. And they tell themselves. Y se dicen a sí mismas. God, in the report you gave me regarding this, what I'm going through. Dios, el reporte que tú me dices a esto que estoy pasando. You said you approved me for this. Tú me dijiste que me aprobaste para esto. You approved me. Tú me aprobaste. Not everybody wants to be approved. No todos quieren ser aprobados. I mean, we want the fame without the faith. Queremos la fama sin la fe. And it doesn't work like that. Y no funciona así. I'm going to get ready to close. Voy a prepararme para finalizar. I want a still atmosphere. I'd like the worship to come up. Y me gustaría que la alabanza subiera en esta atmósfera. Because God wants to do something. Porque Dios quiere hacer algo. God gave me this message. Dios me dio este mensaje. And he showed me a vast army of women. Y me enseñó un gran ejército de mujeres. What he showed me though. Lo que me enseñó. That not everybody is operating in transformational faith. Que no todas están operando una fe transformacional. And that's why sometimes we still struggle. Y es por eso que a veces todavía batallamos. That's why sometimes, you know, we can't do everything we want to do. Es por eso que a veces no podemos hacer todo lo que queremos hacer. Transformational faith, you'll be a United We Can member. Fe transformacional, tú eres un miembro de Unidas Podemos. I don't know how much we have to labor that. Yo no sé cuánto más tenemos que hablar de ello. I really don't. No sé. Are you a Victory Outreach woman or not? ¿Tú eres una mujer de alcance victoria o no? Are you a Victory Outreach woman or not? ¿Tú eres una mujer de alcance victoria o no? It's a mark of faith. Es una marca de fe. It's not because we have 300, 400, 500, 200, 100, 50 a month just laying around. No es que tú tengas 300, 400, 100, 250 al mes. Eso estuviera bien. We have to believe God for it. Tenemos que creerle a Dios por ello. We have to pray it in. Y traerlo. I said, God, I'm a woman of faith. Y decir, Dios, soy una mujer de fe. I want to accelerate in my faith. Yo quiero crecer en mi fe. I want to go to the next level in my faith. Yo quiero ir al próximo nivel en mi fe. There has to be evidence of our faith. Tiene que haber evidencia de nuestra fe. Many have gone ahead of us. Muchos han ido delante de nosotros. The hall of faith. El salón de la fe. It's talking about a walk of faith. Está hablando de un caminar de fe. Moses knew that the treasures of Egypt were not as wonderful as what he would receive from suffering for the Messiah. Moisés sabía que los tesoros que Dios tenía no era lo mismo que Dios le iba a dar. Because of their faith, the people walked through the Red Sea on dry land. Por su fe, la gente caminó en tierra seca.
Man, I want to walk on some dry land. Yo quiero caminar en esa tierra. I want to see the Red Sea part and walk on dry land. Y mirar el mar que se abre y caminar en tierra seca. By faith. Por fe. The people of God walked around the city of Jericho for 7 days and its walls fell down. La gente caminó alrededor en la ciudad de Jericó y los muros se cayeron. Rahab being a prostitute, but yet she had faith. Rahab siendo una prostituta, pero aún tuvo fe. What else can I say? There isn't enough time to tell you about Gideon, Barak, Samson, David, Samuel, and the prophets. ¿Qué más puedo decirte? No tengo el tiempo para decirte de Barak, de Sansón y de los profetas. Their faith helped them conquer kingdoms, and because they did right, God made promises to them. Su fe les ayudó a conquistar reinos, y porque tuvieron fe, Dios estuvo con ellos. Remember, God told Cain, "If you do right." Recuérdese, Dios le dijo a Caín, si hicieres bien. And because they did right. Y porque ellos hicieron bien. The Bible says that they closed the jaws of lions and put out raging fires. Dice la Biblia que cerraron bocas de leones y apagaron fuegos. They shut the mouth of the lion. Cerraron la boca de leones. Faith will shut the mouth of the lion. Fe va a cerrar la boca del león. Faith will shut the mouth of the bear. Fe va a cerrar la boca del oso. It says that they were able to escape from the sword of their enemies. Dice que pudieron escapar de las espadas de sus enemigos. And although they were weak, they were given the strength and power to chase foreign armies away. Y aunque fueron débiles, pudieron echar fuera a enemigos. Even in our weakness, we can chase foreign armies away. Aún en nuestra debilidad podemos echar fuera enemigos. That's how great faith is. Eso es cuán grande es la fe. That's how great faith is. Es cuán grande es la fe. That even when you're weak, aún cuando estás débil, you can chase foreign armies puedes away. Puedes echar fuera ejércitos. Imagine when you're strong. No cuando estás fuerte. Imagine when you're at your best. Ahora, imagínate cuando imagine estás en tu mejor. Faith can do imagínate in that moment. Lo que puede hacer tu fe en ese momento. It says that women received their loved ones back from the dead because of their faith. Mujeres recibieron a sus seres queridos por su fe después de la muerte. Many were tortured, but they refused to be released. Muchos fueron torturados, pero se rehusaron a ser soltados. They were sure that they would get a better reward when the dead are raised to life. Se les dijo que recibieran un mejor recompensa. That's faith. Eso es fe. I'd rather suffer. Yo prefiero sufrir. And receive my heavenly reward. Y recibir mi recompensa del cielo. In chapter 11, el capítulo 11, it says that others were made fun of. They were beaten with whips and chained in jails. Dice que otros se burlaron de ellos y fueron golpeados con látigos y encadenados. Faith, the walk of faith is not for those that just want to live a mediocre life. El camino de fe no es para aquellos que quieren vivir una vida mediocre. It says that some were poor and mistreated and tortured. Unos fueron pobres, maltratados. The world did not deserve these good people. El mundo no merecía esta gente buena. All of them pleased God because of their faith. Todos ellos agradaron a Dios por a causa de su fe. Will our faith please God? ¿Nuestra fe va a ocasionar que agrademos a Dios? Without faith, it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. And lastly, y por último, when the Bible says to have faith, cuando la Biblia dice que tengamos fe, the word faith is talking about something called a credence. La palabra fe está hablando de una credencia. Credence means that you have certitude. Credencia quiere decir que tienes una certeza. It means you have confidence and assurance. Significa que tienes confianza y aseguranza. A confident assurance in this scripture, it's talking about a title deed that guarantees a future possession. Una aseguranza de confianza significa que tienes el título de esa propiedad, de una futura posesión. Girl, this ark's getting ready to land. Oh, esta arca está lista para aterrizar. This ark is getting ready to esta land. Esta arca está lista para aterrizar. Because in our hand, porque en nuestras manos, what you and I hold, lo que tú y yo tenemos, it's called credence. Se llama creencias. It's a certitude. Se llama seguranza. It's a confidence. Se llama confianza. That I have a title deed. Que yo tengo el título. Guarantees me a future possession of a property, una futura of a territory, de una propiedad, de un territorio. Not just any territory, no solamente cualquier but territorio, miracle territory. Pero el territorio de milagros. Tell yourself, I have credence. Dite a ti misma, yo tengo aseguranza. In my hand,
I hold the title deed. En mi mando yo tengo el título. United States history tells us that during a gold rush. La historia de Estados Unidos nos dice durante el tiempo de oro. We're getting ready to come to an end. Estamos preparándonos para terminar. When it says the gold rush or the opening of new territory. Dice que en los tiempos de oro cuando se abrió nuevos territorios. Victory outreach history tells us. Alcance victoria, la historia nos dice. Now listen, it says that a citizen could run wooden stakes in the ground. Dice que un ciudadano podía poner estacas en la tierra. They could run wooden stakes in the ground and everything that he or she found on that land and the land itself would become legally their possession. Que podían poner estacas en la tierra y aquello que habían puesto esa estaca legalmente ellos eran dueños de ese lugar. Are you with me? ¿Estás conmigo? Do you see where we're going? ¿Puedes mirar hacia dónde estamos siguiendo? God, I hope you see where we're going. Everything on that land, including the land itself, todo en ese territorio, incluyendo la would tierra, be considered his or her possession. Se consideraba la posesión de esa persona. And this is what they would do during the gold rush to stake a claim. Y eso es lo que hacían en los tiempos donde iban en búsqueda de oro. They would locate it. Lo buscaban. They would find an area of public land that is not currently claimed. Encontraban una área de territorio de tierra que no le pertenecía a nadie más. Our founders received a word from the Lord recently. Nuestros fundadores recibieron una palabra del Señor. And they said, go to the east coast. Y le dijeron, ve a la costa este. There's nobody there. No hay nadie allí. The next thing in a gold rush, you prospect the land. La otra cosa de los tiempos de oro es de que tú posees la tierra. Meaning you visit the area. Quiere decir que visitas la tierra. You have to actually dig up some material. Que tienes que escarbar un poco de material. And you pan it and you have to find at least one piece of gold there. Y tienes que limpiarlo y por lo menos encontrar un pedazo de oro. Hey, we prospected the East Coast. Hey, nosotros fuimos a trabajar got la tierra. A team together. Ese equipo. We visited the land. Visitamos la tierra. We started digging in the ground. Comenzamos a escarbar en la and tierra. And guess what? We found one piece of gold. Y adivina qué, encontramos we un pedazo found one de treasure. Oro. Treasure. Remember his name's Josh. Encontramos un tesoro. We put him on the bus and sent him back su nombre to the victory Josh. Home. Lo pusimos en un bus remember y lo that? Mandamos al victory we're home. Going somewhere. That was a sign from God. Esa era una señal de Dios. Oh, it's good territory. Oh, es buen territorio. This is some good land. Oh, esta es buena tierra. And then, y después, as you all stand with me, y conforme todos and then, se ponen de pie, y después, listen, escucha, and then it says, and then you gotta stake it. Y dice, tienes que poner la estaca. To stake it means you place a monument in each corner of the claim. Poner estaca quiere decir que haces un monumento que reclamas. Labeling the name of the claim. Que pones ahí tu nombre y la reclamas. How many know that on February 12, 2020? ¿Cuántos saben que febrero 12, 2020? We put 2020, our stake in the ground in Ohio. Pusimos nuestra estaca en Ohio. We located it. La buscamos. We prospected it. La limpiamos. And then we went and we put our stake in the ground. Y pusimos nuestra estaca en la Victory tierra. Victory Outreach International. Alcance Victoria Internacional. We have been putting our stake in the hemos ground. Hemos puesto nuestra estaca en la tierra. Por más de 52 años. Y no vamos a parar. Pero va a tomar una mujer radical, una soldada, mujer de Dios, o una que vaya y ponga una estaca en la tierra. Que ponga la estaca en la tierra. Una mujer a gang girl. Que no tenga miedo de ir y sufrir por la causa. Y ponga su nombre en esa estaca. Yo soy Alcance Victoria. Ese es mi nombre en esa estaca. Hermana Julie, tú me puedes poner en el suelo como estaca. Me voy a soy una estaca en tu mano. Puedes ponerme en la tierra. This is esto es on the stake of Victory Outreach International. Como nosotros hacemos Alcance Victoria Internacional. We name it, we stake it, and we claim it. Lo declaramos, ponemos la estaca y lo reclamamos. I said we name it. Lo nombramos. We claim it. Lo reclamamos. And we stake it. Y ponemos la estaca. We're Victory Outreach. Somos Alcance Victoria. We're getting ready to prospect Thailand. Estamos listos para tomar.
I see a name on this stake. It's yo, called Taylor. Yo miro un nombre en esta estaca. And Jana. Y Jana. And the future that'll go with them. Y el futuro que va con ellas. Will their name be on a stake? Va a estar nuestro nombre en la estaca. ¿Qué vamos a poner en tierra? Va a estar tu nombre en esta estaca. Eres alcance victoria. Vas a ir y vas a tomar la tierra. Vas a ir. Irás y dirás sí. Ahora es el tiempo. I'm victory outreach. Yo soy alcance victoria. I ain't nothing else. I ain't going nowhere else. Yo no voy a ir a ningún otro I'm lugar. Victory outreach. Yo soy alcance victoria. My stake is in the ground. Mi estaca está en el piso. Where's your stake at? ¿Dónde está this tu is estaca? Your territory. Ese es tu territorio. You want to put your name on the stake? ¿Quieres poner tu nombre en la estaca? You want to stake it, name it, and claim it? ¿Quieres reclamarlo? Get yourself to this altar then. Entonces, viene start believing God for your miracle territory. Y créele a Dios por milagros.